Hola, Uber. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Uber, te vengo a presentar el gran proyecto que siempre el mundo vive de proyectos y de ilusiones y de utopías. Pero pienso yo hacer una realidad de este proyecto. Se lo he comentado a muchos compañeros que cuando vean este vídeo sabrán a quiénes se lo he demostrado y le he querido manifestar para que se adhieran a este proyecto. Sé que es mucho una utopía y es un largo trabajo, pero estamos encaminados en que esto debe hacerse una realidad. Por muchas razones y por muchos derechos que necesitamos ahora de que esto sea una realidad. Y estamos encaminados de ello, porque no podemos permitir que siga marginando a nuestra juventud. Durante dos generaciones de partidos políticos que lo único que han hecho es, por intereses mezquinos y egoístas, cargarse a dos generaciones de juventudes, incluyendo a muchos chavales de este barrio. Entonces, nuestro centro cultural, que es la Asociación Cultural de Proyección e Integración Social, es lo que nosotros vamos a encaminar un gran proyecto para apoyar a aquellos jóvenes que están en situación de exclusión social. La pobreza se ha cebado con esta juventud, en dos generaciones y en este barrio. Te voy a enseñar el local, Uber. Detrás de mi espalda, anteriormente era un colegio, un centro educativo que incluso funcionó hasta los años 90, entre mediados del 90. Era un centro escolar. Últimamente, en este ayuntamiento de Alcobendas, que ven detrás de mi espalda, era un colegio público. Entonces, vamos a enseñarle a nuestros compañeros del proyecto que queremos tener. Esto era un colegio, la calle Cádiz número 7. La situación ruinosa en la que se queda, indudablemente que la educación en este país, y sobre todo cuando es público, no interesa. No interesa porque lo único que se hace, el señor Granados, por ejemplo, hizo un gran negocio con los colegios concertados y privados. Bueno, ese señor se forró y su suegro escondió 2 millones de euros de corrupciones. Pues miren, con esos 2 millones de Granados podía haber servido uno de los tantos locales que pensamos crear en todo el barrio y en los diferentes ayuntamientos. Este colegio, en la situación ruinosa en que se encuentra, van a ver y claro, prácticamente miran que estoy loco de querer hacer un centro social de ayuda a los estudiantes desfavorecidos. Pero sí, quizás mi locura o mi estado de orate me hace la ilusión y la emoción romántica de que este centro social debe funcionar. Pues entonces el centro cultural, la Asociación Cultural de Proyección Social e Integración para los alumnos en situación de exclusión social. Dos generaciones de partidos políticos se han cargado con la juventud. Se han cargado porque aquí en este país no es la educación, no interesa. Interesa que nuestros jóvenes queden en situación de analfabetismo, pero de ignorancia total. Se interesa más que el chaval esté alienado por músicas ortodoxas y cómodas que prácticamente escapan a la realidad y condición económica de sus hogares, con esa alienación que lo bombardean los medios publicitarios y la propaganda, y sobre todo para rematar la historia de la gran estupidez del gran ilustre olímpico, medallero de oro, que luego acabó como un yonki y que se ha forrado con el dolor de muchos hogares, en la cual haciendo los programas del puro morbo de lo que se llama el gran hermano mayor. Este imbécil, con esa actitud morbosa, lo único que ha hecho es forrarse con el dolor de una gente, y sobre todo lo más triste es que ha potenciado y ha llenado con mucha combustión a alentar a más chavales a que sigan ese ejemplo, ¿no? De rebeldía, de anarquismo, de faltar el respeto. Bueno, pasen al local para que vean cómo está. Bueno, cuesta abrir el local con un ligero empuje. Pasen, compañeros, a ver el local. Lo que anteriormente era un colegio, verán la situación ruinosa. Lo alquilaron este local una serie de familias con el fin de querer hacer habitable, pero un local en este municipio, en este ayuntamiento, no puede ser habitable como vivienda. Entonces fue presentado y sancionado por un año. He conseguido el local por ponerme en contacto con el dueño y he conseguido a un precio muy asequible para poner en marcha nuestro gran proyecto, que es nuestra Asociación Cultural de Proyección e Integración Social, orientado hacia la juventud. Aquí es prácticamente la juventud rebelde, se va a instalar en este centro de día para poder encaminar y recuperar el acceso a la educación, porque la educación es indispensable
Porque solamente, como decía José Martí, ser culto para ser libre. O sea que necesitamos que nuestra juventud sea pensante, razonante, cosa que al gobierno y al sistema fascista que no gobierna no interesa. Interesa solamente que chavales sean de mentes pobres, de mentes débiles, porque solo así podrán ser un pueblo dominado y engañado. No es de extrañar con tanta corrupción, por eso nos explicamos, porque tienen inmunidad de robar, inmunidad de delinquir, incluso inmunidad de autosuicidarse, de autoliquidarse, para que todo quede en nada. Y se han cargado dos generaciones de chavales que se han ido a la desgracia. Pues pasen a ver lo que antiguamente era el local. Este local va a ser un aula de formación escolar para todos los chavales de secundaria. Aquí los chavales que han dejado, porque sí, claro, al sistema le interesa que los chavales no estudien, que los chavales acaben, no analfabetos, pero con faltos de educación. Porque así se les podrá manejar y se les podrá dominar, ¿no? Ahora nos pueden dar un consuelo con ese plan dual, que es un plan prácticamente negativo, porque es un plan de esclavitud, no de explotación. Porque a los chavales prácticamente les venden una ilusión, un sueño, de que con eso van a tener formación y se van a enriquecer académicamente para poder tener un puesto de trabajo y un perfil académico. Este local, este aula también va a ser de formación para el empleo. Aquí vamos a preparar a los chavales cómo usar. Perdonad, se voy a seguir enseñando las aulas. Esta aula también va a ser una aula de refuerzo académico para los chavales de secundaria que están en los institutos. Están aquí con un desequilibrio académico, con la poca también, entiendo que la enseñanza cuando llegué, claro, probablemente mi aspecto étnico muestra que no soy local, ¿no? Pero yo llegué en el año 85, el nivel académico en España, cuando todavía usábamos las editoriales Bruño, Edelvives, eran un nivel académico potente. España estaba a la par de Francia en un potencial académico, de buen nivel. Pues, con el flujo migratorio, que no queremos culpar a nuestros compañeros que han ido emigrando al país, claro, porque la despoblación de estudiantil era enormemente creciente. ¿Qué pasó? De que, claro, los chavales venían con faltos de nivel académico. Entonces, eso ha llevado a que el nivel académico se haya ido descendiendo. A situación todavía extrema de que ya hay abandono escolar, porque ya los chavales ya casi no acaban la secundaria. Y el gobierno incluso le da un asunto compensatorio a que pueden hacer lo que se llama la formación profesional media. Aquí nuestro compañero nos está mostrando lo que valdría ser el salón de actos de nuestro local. Indudablemente insisto una vez más que miran que estoy medio loco porque acá se necesita pasta. Pero no vengo a pedir pasta ni vengo a mendigar al salón. Nosotros vamos a hacer una gestión, nos vamos a hacer autogestión. Vamos sí, a pedir a los medios que nos apoyen. No venimos a pedir dinero, claro está, vamos recalcando. Vamos a pedir un apoyo moral, un apoyo comprometido de actividad, de poder limpiar, de poder ordenar y poder retomar este local. En extremo derecho queremos hacer la biblioteca. Aquí vamos a tener un banco de libros, porque vamos a competir con las macroempresas que se vienen forrando y haciendo caja con la negociación del libro. Cada 5 años renueva los libros. Es como decir, cada 5 años nos quiere vender de cuándo se fundó Roma o la prehistoria, cómo ha ido cambiando. Entonces es una forma de hacer negocio y pasta. Y aquí tenemos lo que va a ser el banco de alimentos, porque también vamos a tener un sistema asistencial. Ya sabemos que lo de asistencialismo es un peligro porque crea dependencia. Nosotros no queremos crear cronicidad de dependencia del necesitado. Le tenemos que enseñar. Muchas veces nos han vendido la fórmula de que hay que enseñarles a pescar para que luego puedan pescar ellos solos. Sí, pero en este país esa fórmula de enseñarles a pescar ha sido forrarse. Forrarse con el dinero que han creado grandes ONGs y grandes fundaciones. FAES, la Fundación de Florentino, Cáritas, Cruz Roja, se han ido forrando con la pasta del dinero público. Nosotros, le vuelvo a reiterar, no vamos a pedir dinero a nadie. Vamos a ser una empresa de autogestión, sí, porque las ONGs son empresas. Que no nos vengan el cuento que son empresas caritativas. La única que se está forrando con el cuento del apoyo al necesitado es Cáritas y otras fundaciones más, incluyendo la Cruz Roja. No venimos a criticar ni a hacer publicidad de estas empresas, porque lo que nos jode es que ahora prácticamente nuestra pobreza tiene que ser gestionada por un corbata y una gente indigente que lo que ha vivido y ha mamado lo que es la pobreza no puede dirigirlo porque nosotros somos faltos.
No estamos capacitados para poder nosotros gestionar. Y quien les habla, dentro de 15 días le van a echar de su casa. Una desahucio. Y fíjense, y este loco, que lo van a desahuciar, encima va a crear una agencia, una red de apoyo social. O sea, indudablemente puedo que esté loco, pero yo he vivido y mamado lo que es la pobreza, la necesidad, el hurto, el robo, por necesidad. Indudablemente he sido querellado y he estado en Soto del Real por haberme llevado bajo mis hombros y mis ojos, llevarse un solo mío. Y aquí, en los juzgados de Alcobendas, he sido penado por hurto reiterativo. Pero bueno, compañero, yo lo único que le pido ayudar que este centro de día se dé una realidad. Y lo vamos a hacer. Soy Ricardo Valderrama, otra vez haciendo el reencuentro final de lo que es este gran proyecto. Llegué en el año 85 a España. Una Navidad, un 19 de diciembre, justo cuando cumplí años, llegué. Y bueno, me acogí, estudié en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Ciencias, me he ido integrando, he pasado por muchos curros, en lugar de Iberia, en Iberia, y ahora últimamente estoy en el Hospital La Princesa, como celador. Bueno, ahí veo integrado, llevo ya un contrato estatutario, pero siempre me ha quedado en mí es lo que es la ayuda y el apoyo social, porque forma parte, porque el voluntariado, eso se nace y se es, no es oportunismo. Porque ahora mismo entendemos que el voluntariado, el tema de ayuda es un negocio. No nos quitemos de hoja, es un negocio. Sobre todo la iglesia es la que se está forrando con el cuento del negocio de la ayuda al necesitado. Han creado el hambre y la pobreza para luego gestionar el hambre y la pobreza. Y eso no debemos permitirlo. Entonces, esta labor social que lo vamos a hacer, aunque parece de locos, vamos a hacer realidad. El Centro Cultural de Proyección e Integración Social será una realidad, sobre todo para los chavales jóvenes, esos chavales que han perdido la esperanza y la innovación y los ánimos de seguir estudiando y fortaleciendo, eso se ha acabado. Ahora más prefieren el reggaetón, el ir al botellón, en la esquina, la droga, el hachís y toda la movida, y al Estado le interesa. Les han desterrado prácticamente de su futuro. Y nosotros queremos retomar que esos chavales acaben la secundaria. Es triste, y sobre todo que no tengan acceso ni para los libros. El gran negocio de las editoriales, que cada 5 años renuevan los libros, y los libros que prácticamente cambian solamente de ubicación de páginas, cambian de ubicación de temas, pero en la historia, en la matemática, la fórmula de Newton ha sido siendo la misma, no va a cambiar, ¿no? Fuerza igual a masa para la aceleración, no va a cambiar, pero para las editoriales sí va a cambiar de página. En este año está en la página 125 y dentro de 5 años estará en la página 225. Eso que se llama negocio. Sigamos viendo los compañeros por este local. Este pasillo que nos da el lugar hacia lo que fue. Esto será la cocina porque tendremos un banco de alimentos y un comedor social. Los baños, porque nos pide, ¿no? Nuestro alcalde es muy requisitivo y muy exigente con las normativas. Los baños, que lo que en su momento fue en el colegio, la situación ruinosa en la que está, podrán velar, ¿no? Habría que pedir a la empresa Roca que se haga eco de esta situación. Y esto es lo que vendría a ser el patio. Este es el patio, como ven, aquí un floral que todavía resiste a la existencia histórica de lo que antes fue un colegio, ¿no? Con unos herbuscos, esto será nuestro invernadero, ¿no? En una situación ruinosa y penosa, pero haremos una realidad con vuestro apoyo moral. Haremos que esto sea real.